Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es nuestro chal de mariposas. Y eh, recordaros que al final de este vídeo, en la parte de aquí, aparece el botón de suscripción que es gratuito y cuya ventaja es que recibís todas las actualizaciones que yo realice dentro de mi canal de una manera automática en vuestro correo electrónico. Y en la parte de aquí tendréis el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando y hay en ocasión que en algunos vídeos y a lo largo de los tutoriales en esta parte de aquí os pueden aparecer enlaces eh, a diferentes vídeos igual para algún tipo de aclaración no siempre aparecen pero en algunas ocasiones sí bueno eh, nos quedamos el otro día en la vuelta 13 y empezamos con la 14 de acuerdo, si os dais, eh, dais cuenta que ya vamos trabajando mmm, varias pasadas, nuestro empiece siempre es el mismo, ¿vale? Tenemos este motivo de aquí, hacemos las cinco cadenetas, en el primer arco tenemos el punto bajo y volvemos a hacer cinco cadenetas. Y a partir de ahí es cuando comienza nuestra, nuestra vuelta. Y al final repetimos exactamente lo mismo. Terminamos de hacer lo que sería el dibujo, que es lo que nos está dando la forma bonita al chal... Pero siempre terminamos igual, cuando ya estamos cerca del último arco, eh, de lo que hacemos es las cinco cadenetas, el punto bajo, las cinco cadenetas y el motivo final. Es decir, a partir de ahora, como las vueltas cada vez son, las pasadas cada vez son más largas, lógicamente eh, haremos cada una por separado, tanto el empiece incluidas las cadenetas como el final, ¿vale? Porque el empiece, ya os digo, es exactamente igual. El motivo, cinco cadenetas, punto bajo en el primer arco y cinco cadenetas. Y cuando ya solo nos queda este arco por trabajar, serían cinco cadenetas, el punto bajo, cinco cadenetas y el motivo final. Es una manera que el vídeo no se nos haga tan larguísimo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto pusimos en marcha lo que es eh, el comienzo 5 cadenetas punto bajo 5 cadenetas y ya comenzamos con la pasada número 14 y lo primero que hacíamos era que en el, en el arco siguiente trabajábamos tres puntos altos vale ahora lo que tenemos es que llegar a la siguiente pasada vale entonces os acordáis que ya habíamos empezado aquí otro dibujito, ¿vale? En cuanto hacemos los cua las cuatro cadenetas, el punto bajo y las cuatro cadenetas en medio de la labor y tenemos el motivo de dos puntos altos, cadeneta, dos puntos altos y otra vez aquí, esto quiere decir que en esta zona de aquí se nos va a repetir lo que es el dibujo. Entonces simplemente haríamos esos eh, esos puntos. Si os dais cuenta veis, el, el empiece es exactamente igual. Es como un motivo repetitivo. Vale, vamos a ir directamente al dibujo. Hacemos dos cadenetas. Es para que veáis un poquito la lógica que va cogiendo en la labor. Ahora nos vamos a este bloque de dos altos, cadeneta, dos altos y dentro hacemos otra vez dos altos, una cadeneta, dos altos. Uno, dos, cadeneta y los dos altos. 1 y 2. Y para saltar desde este motivo al siguiente seis cadenetas. 1 2 3 4 5 y 6. Nos vamos a este hueco de aquí y trabajamos dos puntos altos, cadeneta, dos puntos altos. 1 Dos puntos altos, la cadeneta y dos puntos altos. Vale. Esto sería lo que nos corresponde al comienzo de un nuevo dibujo. Pero os acordáis que aquí ya habíamos terminado realmente lo que sería el dibujo de la mariposa. Entonces, lo que hacemos es terminarlo ya de cerrar. Hacemos dos cadenetas y en lo que sería la antena de la mariposa. Hacemos tres puntos altos, uno, dos y tres. Y para que estas antenas se recojan un poco, solamente hacemos dos cadenetas, uno y dos. Y volvemos a, y vamos a la otra antena y volvemos a hacer los tres puntos altos. No se clavan en cadenetas, ¿vale? Se hace en el hueco. Luego la labor se asienta sola, el dibujo se asienta solo, no os preocupéis. Y tres, ¿vale? Esto sería, cuando ya va tirando la labor hacia arriba, con el propio peso y todo, esto se irá asentando, ¿vale? Y entonces ya queda, ¿veis? La mariposa muchísimo más definida, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora eh, vamos a llegar otra vez al motivo que hemos empezado, pero en este otro lado. Vale, pues hacemos dos cadenetas y saltamos directamente. O sea, este no lo trabajamos, y directamente nos vamos al bloquecito este que es un dibujo. Y en el hueco, veis, saltamos este y en este hueco volvemos a hacer dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos. Uno Dos puntos altos, ahí. una cadeneta y dos puntos altos, uno y dos. Y como estamos dentro de lo que es el, dibujo, el nuevo dibujo de la mariposa, hacemos seis cadenetas: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y volvemos al bloquecito este de aquí, y en el medio volvemos a hacer dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos. Perfecto. Hacemos dos cadenetas. Y ya estamos en el final de la labor, veis. Ya tenemos el bloque final, la, lo de las cadenetas punto bajo, las cadenetas y este último bloque. Entonces, como ya hemos llegado a ese bloque, ya quiere decir que en este hueco hacemos los tres puntos altos: uno, dos y tres. Y acordaros que vamos a hacer cada una por separado: cinco cadenetas. El punto bajo aquí, cinco cadenetas y el último motivo aquí. Hacemos el final de esta vuelta número 14 y empezamos cada una con la eh, vuelta 15, ¿vale? Y llegamos al mismo sitio. Venga, ya tenemos entonces nuestro comienzo y finalizaríamos este comienzo que siempre es igual. Como en este primero tenemos punto bajo, en este tenemos el bloque de los tres puntos altos. 1 2 y 3. Y ya nos metemos en lo que sería el dibujo. Hacemos tres cadenetas al aire, 1, 2 y 3. Nos saltamos este bloque de aquí y venimos al dibujito. ¿Qué hacemos? Dos altos. Uy, perdón, tres altos, no dos, perdonad. 1 2 altos junto con el otro una cadeneta y dos altos uno y dos y para saltar hasta aquí volvemos a hacer seis de cadeneta uno dos tres cuatro cinco y seis y otra vez al motivo de aquí en el que hacemos dos puntos altos, cadeneta, dos puntos altos, dos puntos altos, cadeneta y dos puntos altos. Vale, este sería donde va a venir después eh, la otra mariposa. Vale. Ahora estamos en esta zona de aquí que es donde tenemos ya la mariposa esa terminada. Pero hay que dejarlo preparado porque de allí tiene que salir otra vez otra mariposa. Entonces, lo que hacemos ahora son tres cadenetas, uno, dos, tres. Esto os lo voy explicando porque luego a lo largo de la labor eh, se va repitiendo las mismas secuencias, ¿vale? En donde hemos hecho estas dos cadenetas, que es el centro de la mariposa, aquí hacemos en este hueco tres puntos altos uno, dos y tres. Y ahora en simetría hacemos tres cadenetas, uno, dos y tres, y nos volvemos otra vez saltando este motivo de aquí. Nos saltamos, <coughs> perdón, hasta el dibujito. ¿Qué hacemos? Los dos puntos altos. Uy, aquí me he comido uno. Bueno, me he dejado he hecho solo uno. Vale, 1 y 2. Una cadeneta y los dos puntos altos. 1 y 2. Volvemos a saltar toda esta zona de aquí con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos al dibujito de 2 puntos altos. 1 y 2, una cadeneta y dos puntos altos, 1 y 2, y para finalizar, veis, ya estamos otra vez en el final de la vuelta. Eso quiere decir que solo nos queda por hacer tres cadenetas: 1, 2 y 3, y en este. Penúltimo arco hacemos los tres puntos altos, 1, 2, y 3, y ya finalizamos cada una por separado, 5 de cadeneta, punto bajo, 5 de cadeneta y motivo final, y hacemos como siempre, cada una por separado, el final de esta pasada número 15, y empezamos la 16. Muy bien, ya hemos empezado. Hemos trabajado el primer arco. Vamos al segundo arco en el que haremos tres puntos altos: uno, dos y tres. Muy bien, ahora hacemos tres cadenetas: uno, dos y tres vale y en el arco que está cerquita de este dibujo volvemos a hacer tres puntos altos uno dos y tres y ya estamos en nuestra zona de la mariposa y hacemos dos cadenetas una y dos y en el motivo central este de aquí pequeñito hacemos dos altos una cadeneta, dos altos. Y volvemos a saltar hasta este otro motivo con seis cadenetas. 1 2 3 4 5 y 6. Y venimos aquí otra vez, dos altos, una cadeneta, dos altos. Veis, aquí se está formando lo que sería el dibujito. Vale, ahora a ver un momentito. Vale, entonces ahora estamos en este bloquecito central de donde va a salir otro dibujo. Vale, entonces tenemos que empezar ya a preparar. Hacemos dos cadenetas, uno y dos. Y a ambos lados de este bloque central hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ampliamos un poquito el arco el, para saltar esta, este bloque de aquí con tres cadenetas. Uno, dos y tres y venimos hasta aquí y hacemos uno dos y tres vale tres 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 que estamos ya preparando otra mariposa encima de esta otra vale ahora vamos a continuar con esta que ya tenemos en marcha hacemos dos cadenetas al aire uno y dos y en este motivo de aquí volvemos a hacer dos altos, una cadeneta, dos altos, uno. 2, una cadeneta y dos altos. 1 y 2. Saltamos otra vez con seis cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos venimos a este bloque y hacemos dos altos una cadeneta dos altos y ahora hacemos dos cadenetas al aire en este bloque en este primer arco hacemos tres puntos altos uno dos y tres que es de donde vamos a poner otra vez en marcha otro dibujo hacemos tres al aire uno dos y tres y ya estamos al final del dibujo de acuerdo aquí hacemos los tres saltos que nos dicen que ya lo que es esta pasada se está terminando 1, 2 y 3, y ya cada una por separado, 5 cadenetas, punto bajo, 5 cadenetas y motivo final. Terminaremos cada una por separado esta fila 16 y comenzaremos la fila 17. Bueno, yo me he anticipado un poquito y he hecho ya el dibujo este hasta el bloquecito de 3, ¿vale? Porque es la, la repetición de siempre. O sea, he hecho 5, punto bajo, los 5 de cadeneta y en el segundo arco los 3 puntos altos vale, ahora eh, vamos eh, a continuar con lo que sería el dibujo este que estamos preparando son 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 punto bajo en esta parte de aquí 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 y en este otro hueco haríamos los tres de punto alto: uno, dos y tres. Esto es lo que sería la, la, el dibujo que empezamos. Ahora continuamos con este otro para llegar ahí: dos cadenetas, uno y dos, y es aquí en el centro el motivo que hacemos siempre: dos puntos altos. Una cadeneta y dos puntos altos. Y nos queda todavía una vuelta más de hacer el salto de las seis cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total, tenemos que tener, esta sería la de 5, tendríamos que tener cuatro filas de seis cadenetas. Vamos aquí. Eso quiere decir que ya en la siguiente pasada cerraremos, haremos lo que son los, eh, las antenas de la mariposa. Dos altos, una cadeneta, dos altos. Uno y dos. Vale. Continuamos. Salimos de esta mariposa y nos vamos a la que estamos comenzando aquí. Para ello hacemos dos cadenetas al aire, una y dos. En este primer hueco hacemos. No, espera, esperar que aquí me he perdido. En este primer hueco es en este primer hueco, no en el segundo. En este. Tres puntos altos, uno, dos y tres. Y ahora sí. Vamos a esta zona central en la que haremos cuatro cadenetas, 1, 2, 3 y 4. En el hueco un punto bajo, 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Y en este hueco de aquí los tres puntos, los tres puntos altos. 1, 2, y tres vale venga salimos de este dibujo y nos vamos a este otro dos cadenetas uno y dos el motivo de siempre pues dos altos una cadeneta dos altos una dos altos una cadeneta y dos altos uno 2. Ya estamos aquí haciendo la última tira de 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos al motivo de aquí, dos altos, una cadeneta, dos altos. 1 2, una cadeneta y dos altos. 1 Dos. Y ya estamos finalizando. Ah, no, perdonad, aquí tenemos otro motivo. Vale, pues entonces quiere decir que volvemos a hacer dos cadenetas: uno y dos, porque nos vamos a otro motivo que tenemos aquí. Hacemos en este hueco los tres puntos altos: uno, dos y tres. Y ahora ya estamos aquí. Haremos los cuatro, las cuatro cadenetas porque ya estamos con otro dibujo. 1, 2, 3 y 4. Aquí en el centro haremos un punto bajo. Otra vez cuatro cadenetas. 1, 2, 3, 4. En este hueco los tres puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Ya tenemos esto así. Y ahora ya acabamos cada una por separado con nuestras cinco cadenetas, punto bajo, cinco cadenetas y motivo final. Y terminaríamos la vuelta 16, perdonar, 17 para empezar con la 18. Bueno, ya he hecho el comienzo de esta pasada. Y ya vamos a eh, bueno por un lado vamos a poner este en marcha pero ya vamos a hacer los, los, las antenas del, del dibujo que tenemos para casi cerrar vale hemos hecho este bloque de tres en nuestro segundo arco hacemos una cadeneta al aire y ahora en este primero de aquí que era de, de los cuatro vamos a hacer el motivo que hacemos siempre que son dos altos una cadeneta dos altos dos altos una cadeneta y dos altos. Una y dos. Y en esta primera eh, el primer salto de cadenetas es de 5, no de 6. 1 2 3 4 y 5. Y ahora nos venimos a este de aquí al otro arco y volvemos a hacer el motivo sencillo. 2 de dos de punto alto. Una cadeneta y dos de punto alto. Uno y dos. Y ahora hacemos una cadeneta al aire. Nos venimos a este otro arco de aquí y hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y ahora ya vamos a cerrar esta mariposa, ¿vale? 14 cadenetas al aire: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora vamos a hacer el bodoque clavando el ganchillo aquí abajo. Cogemos hilo, nos metemos aquí y estiramos. ¿Vale? El bodoque que no esté demasiado cerrado. Esto sería uno. Cogemos hilo, metemos, cogemos hilo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora cogemos el hilo y tenemos que pasar por todo. El gancho, ponerlo para abajo y tirar hacia arriba, ¿vale? Para que puedan pasar, porque son muchas hebras por aquí para pasar y hay que pasar por todo. Y para finalizar, una cadeneta para cerrar lo que sería el cuerpo de la mariposa. Y otra vez, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y nos vendríamos a este hueco de aquí y haríamos tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y como nos queda bastante para terminar la vuelta, y el vídeo ya se ha alargado un poquito, lo vamos a dejar aquí. Vale, aquí tenemos otra mariposa, veis en el lado derecho al comienzo de la labor. Pues eh, gracias por seguir este proyecto. Os agradecería también lo del me gusta y compartir con otros eh, conocidos, y espero veros en el siguiente vídeo. Hasta luego.